Hey, ¿qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Spider-Gwen. Vamos a ver qué tal está este uniforme, vamos a ver si vale la pena. Además de que está bastante bonito el uniforme, tanto visualmente como visualmente. Entonces, vamos a ver qué tal están. Los invito a todos a ver el video. Y dicho eso, comencemos. Drago. Drago. Money. Bien, es que nada, quiero enviarle un gran saludo a Nesquixillo, Credepillo. Muchas gracias, carnal, por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de Spider-Gwen. Y pues bueno, estos son los cromos. Tenemos una cuenta con cromos bastante sencillos de conseguir. Veamos qué tal el tema de las estadísticas. Tenemos 28 de recarga, 39 de todos los ataques, 14 físico y 6 de energía. Les apuesto que más de muchos de ustedes ya estaban pensando que iba a tener estadísticas bastante malas. Yo la verdad pensaba que íbamos a tener un 15 de recarga o algo así. Y nunca me imaginé 39 de todos los ataques. Creo que ni siquiera yo los tengo así. Es algo triste porque yo tengo cromos premium. Y bien, bien, bien. Tenemos por aquí a la Spider-Gwen con el uniforme de Venom. Perfecto, comencemos. Tenemos ataque físico 19.466. Tenemos la probabilidad de crítico, el daño crítico y la esquiva y la reducción de recarga al máximo. Este Nesquixillo es todo un loquillo. Tenemos que es velocidad, humano, mujer, supervillano. Tenemos la aplicación de simbionte, agilidad y sentido arácnido. Sigo pensando que faltó o falta un personaje que potencia simbiontes. Veamos si sale algo con Carnage. Tenemos todo el equipo en 23. Tenemos todas las habilidades en más 6 como deben de ser. Tenemos el tier 2, se aplica a ti, garantiza un 40 de esquiva. El daño de la habilidad aumenta en 30 y el adicional en 15. La habilidad número 1 tiene telaraña, la habilidad número 2 no hace nada. La habilidad número 3 tiene protección. La habilidad número 3 tiene recuperación de PG. Bastante bueno, protección de impactos. Por 3 segundos está bien porque luego meten una protección de impactos por un segundo que la verdad es que es una basura. Luego tenemos acumular el 10% del daño auténtico infligido al enemigo. Y ya, es todo lo que tiene. La verdad es que la habilidad 3 está bastante sabrosa. La habilidad número 4 tiene telaraña con paralización. Lástima que no tiene ignore inmunidad. Y aparte se aplica a todos los aliados simbiontes. Ojo, esta podríamos decir que es un potenciador de simbionte. No es el caso, pero bueno. Esta habilidad yo creo que funciona más para Tierra de Sombras en los pisos de 3, o para Conquista, o para algo donde uses 3 personajes al mismo tiempo. En este caso, pues bueno, a los simbiontes le das 30 en ataque y defensa, y 15 en velocidad, y 15 en crítico, y eliminar incapacitación. Y la habilidad número 5 simplemente aumenta el daño en 100% por 10 segundos. O sea, tienes 10 segundos para utilizar el efecto, que ni siquiera terminó la habilidad de usarse, y ya. Bueno, es que de hecho esta habilidad se tiene que cancelar porque tarda bastante. Luego tenemos la pasiva. Tenemos la pasiva, se aplica a ti, aumenta la probabilidad de esquiva en 25%. Y el liderazgo, reducción de recarga de habilidad. Eso la verdad está algo chafita. Luego tenemos tipo puesto 2. Ojo de halcón, casi todos los hechizos despertados. Tenemos por aquí un obelisco con aumento del daño en 140%. Aquí está el por qué lo tenemos al máximo. Tenemos el uniforme legendario casi para ir a mítico. Estamos en el puesto 590 a nivel mundial. Creo que eso ni siquiera le hice hincapié. Y vamos a ver qué nos da el uniforme. Aumenta los efectos de la habilidad defensa mejorada. Cambia los efectos de la habilidad guerrero arácnido. Se aplica a ti todos los ataques 15%, defensas 10% y velocidades en 10%. Y aquí tenemos la lista de uniformes que nos pide. El uniforme de Spider-Gwen. Nos pide el uniforme de visión de Uncanny Avengers, el uniforme de mariposa mental, el uniforme de cristal, el uniforme de Rocket Raccoon y el uniforme de Sharon Motherfucking Rogers. Vamos a comenzar. Misión dimensional fase 12 porque es la máxima que tenemos en esta cuenta. Ya saben que para desbloquear las fases más altas requieres subir el nivel máximo en el juego. Parece ser que no lo tenemos aquí. Pero bueno, Spider-Gwen, la verdad, lastimosamente no tenemos el uniforme anterior. Ojo que tampoco era necesario tenerlo porque era casi lo mismo, era mala. O sea, mejoraba pero muy poquito. Lo que voy a hacer ahorita es simplemente enseñar la fase 12. Vean con qué soltura se mueve. El daño que tiene en área, no me acuerdo si lo dije en la beta, pero aquí parece que es bueno. Pero sí, la habilidad, lo bueno que tiene la habilidad número 5 es que cuando está en el aire, tú la cancelas,
aprovechas ese aumento del 100% de daño con la habilidad número 3 o con la habilidad número 4. O de hecho puedes empezar con la 3, luego la 5 la cancelas por la 4. Y puedes aprovechar el buffo de aumentar el 100% de daño. Y aparte ya estás acumulando el daño. Entonces puede ser una estrategia bastante interesante. Obviamente la vamos a probar también contra Odín. Bueno, no sé si tengamos la misión de Odín, la verdad. La voy a revisar. Pero bueno, aquí ya llegó contra el jefe de piso. Estamos en desventaja de clase. Recuerden que es una fase 12 para un nivel 66. Podría estar un poco sencilla. Yo pensaba meterle una fase 13. O sea, subir de una fase más, pero bueno. Sé que cambia la dificultad. Pero el chiste aquí es simplemente probarla y ver en cuánto tiempo se lo logra pasar. Ya estamos viendo que la equipación parece sencilla, pero recuerden que tenemos 4 estadísticas al máximo. Entonces, quieran que no, eso ayuda mucho. Ya cuando la suba hasta nivel 70 el Nesquiksillo, la verdad es que va a mejorar en tema de daño un poquito más. ¿Qué es lo que se espera realmente? Ok. Es lenta para atacar, sobre todo con la habilidad número 5, tarda mucho. Y como el juego automático no cancela habilidades, pues bueno, eso es lo que tenemos, que tardamos un poco más. Pero en realidad, nunca había visto Spider-Gwen pasarse una misión de estas. Simplemente para quitarme la curiosidad, vamos a probarla. Aquí teníamos un tier 2 bastante bueno, en realidad. Un tier 2 que estaba bastante escondido, al menos para mí, porque yo no sabía que tenía ese efecto. Lastimosamente, pues tiene un tier 2 un personaje que es muy basura. Al igual como el tier 2 de Ghost Rider. Ghost Rider tenía o tiene un tier 2 bastante bueno, pero no estaba nada aprovechado con el personaje que era. Ahora al menos, pues bueno, le habrán quitado este tier 2, que si se lo hubieran dejado, la verdad es que Spider-Gwen iba a reventar. Aparte porque tiene habilidad 6 y trascender potencial, ese tier 2 hubiera sido delicioso. Lastimosamente decidieron nerfearlo un poquito para darle habilidad 6 y trascender el potencial. Que bueno, si hay algún valiente por aquí que compre Spider-Woman y planee subir a Spider-Gwen la habilidad despertada, que me avise para poderle hacer review. Que la verdad, Spider-Woman, la verdad, súper, sinceramente, creo que es de los mejores personajes premium. Lastimosamente yo estoy a dieta y no le voy a meter y no le voy a comprar el paquete de bios, pero si alguien ya lo tenía activado, créanme que es una gran opción. Y aparte ya te regalan los megavales, entonces lo puedes subir tranquilamente en 2 meses. Ok, vamos a comenzar en la misión de Odín. Y como vieron en la misión dimensional, pues la verdad es que Spider-Gwen murió antes de tiempo. Así que vamos a comprobar qué tal se mueve esta muchachona. Vean, aquí es donde cancelamos la habilidad. En teoría aquí deberíamos aprovechar el buffo de aumentar el daño. Pero si se fijan, también la habilidad número 4 tarda lo suyo en poder atacar. Ok, el daño que tiene en área al menos parece que golpea mucho más con la habilidad número 3. La habilidad número 4 y la habilidad número 5, si se fijan, tarda lo suyo en atacar. Más sin embargo, con la habilidad número 4 tiene buena extensión en cuanto a poder golpear. De momento es una mejora, yo creo que de un 80% a lo que era Spider-Gwen antes. Digo 80 porque avanzó en la misión dimensional. No avanzó tanto como me hubiera gustado, pero avanzó. Eso se lo tengo que, o sea, hay que decir que cuando se pasa o tiene un mayor logro en expectativas, pues se dice. Y la verdad yo pensaba que iba a morir rapidísimo apenas entrando y logró tardarse lo suyo. También es cierto que gracias a que tenemos la esquiva al máximo, pues nos ayuda mucho a poder, no diré aguantar, porque en realidad lo que haces no es aguantar, sino esquivar los golpes cuando te van a pegar. Entonces, pues se puede dar sus tajos alegres. A ver, esta misión es complicada. O sea, yo me acuerdo que esta me la pasé con tier 3. Entonces, haber podido llegar contra Odín, la verdad, yo digo que tiene mérito. Y otra cosa que cabe destacar, recargan rápido las habilidades de Spider-Gwen. Recargan bastante rápido. Y
le ganamos a Odín con Spider-Gwen nivel 66, sin cromos premium, sin cromos super mega premium despertados, sin obeliscos super mega despertados, no. Una equipación normalilla, bastante buena porque está muchas estadísticas al máximo, le ganamos a Odín. Tal vez Odín ya no era la gran amenaza que era. Ok, vamos a comenzar contra el jefe mundial. Realmente no tenía muchas opciones para elegir. Tenemos un tier 3 en el equipo. Bestia está en tier 2. Al menos no voy a utilizar la habilidad número 5 para potenciar. Está meramente el liderazgo. Así que pues vamos a ver qué se puede hacer Spider-Gwen en una fase 29. Así es. Señores, señoras. Como lo están escuchando, Spider-Gwen en una fase 29. Vamos a ver qué tal se la rifa. De momento, puedo decir que está bien. Vamos viendo cómo le va haciendo en tema de daño. Recuerden que en los cromos no te den, bueno, creo que teníamos un 19 de todos los de ataque físico, entonces no está tan mal. Es que vean, es muy fácil jugar con Spider-Gwen, ¿eh? Es fácil jugar con ella. Lastimosamente estoy cayendo en cuenta, sobre todo con la habilidad número 5, que si el enemigo se mueve, ya no le puedes pegar con el efecto de la habilidad número 5 que está hasta arriba. Entonces, mejor evitar que se mueva el enemigo. El daño que tiene se me hace bastante bueno. Digo, nada parecido a lo que vimos en la beta. Obviamente, porque en la beta teníamos 50% de... No, ¿cuál el 50? Ojalá fueran 50, eso es más creíble. 90% de todos los ataques. Entonces, aquí estamos más en la realidad. Tenemos un 30%. No está ni tan bajo, está bastante bien. Entonces, vamos a ver con qué nos sorprende. La verdad es que el daño que tiene es muy bueno. Para hacer casi una fase 30, donde normalmente pruebo los niveles 70. Entonces, está bastante bien. Aparte, la recuperación que tiene es bastante buena. Sí sirve. Es muy buena la recuperación de Spider-Gwen. No es como otros personajes que medios disque se recuperan, o que dicen recuperarse hasta el final de la habilidad. Esta es una recuperación buena, es una recuperación rápida, es una recuperación válida. Entonces, la verdad, la mejora de Spider-Gwen es mucha, muy alta. Vale obviamente tenerla, y es difícil que alguien no la tenga. Entonces, vale la pena mejorarla. Vean, Star-Lord no aguantó nada. Literalmente le rompieron el cráneo al Star-Lord. Así que pues bueno, saltamos por aquí. Nos vamos ahora para abajo. Saltamos, saltamos, golpe, 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 golpe. La verdad es que la mejora es muy buena, ¿eh? Realmente la mejora de Spider-Gwen. Vale la pena comprar el uniforme si te gusta el personaje. También compren los uniformes pensando en que los van a utilizar. O bueno, llega un momento, por ejemplo, ya a mis alturas, que tengo tantos personajes, tantos uniformes, y ya no juego Tierra de Sombras, entonces realmente compro los uniformes para gastarme los cristales, no porque realmente los necesite. Pero en caso de que sean cuentas que van más o menos empezando o algo así, vale la pena comprar el uniforme. O sea, sí es bueno. Vean cómo esquiva, ¿eh? Le esquivó los golpes. Está bastante bien. Está bastante bien. La verdad, mis respetos para lo que era Spider-Gwen. Sí, está súper, súper bien. Nunca, si no hubiera mejorado tanto, nunca hubiera podido jugar tanto tiempo en el jefe mundial en una fase 29. Sin Strikers, apenas tenemos un liderazgo. No es tan mal. Bueno, el de Bestia no era tan básico, era interesante. Déjeme la cambio ahí porque lo más seguro es que ahí sí muriera. Digo, muy pocos personajes aguantan los rayos de una fase 29. Pero a lo que voy es que, la verdad, la mejora es muy buena, por favor. No sé ni cómo se los esquivé. No sé ni cómo se los estoy esquivando. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, gente! ¡Qué horrible! Es medianoche, de verdad. Tenía que meterme 29 bombo combos en todo el hocico. La odio, de verdad.
Es de mis peores enemigos en este momento. Y pues bueno, para terminar esta review, pues en realidad teníamos que ver el diseño del uniforme, porque merece mención honorífica. Estuve leyendo comentarios que decían que la bufanda no es una bufanda, es una lengua, por eso tiene ese movimiento. Yo la verdad pensaba que era una bufanda. Entonces se dice que la capucha viene siendo la cabeza del simbionte. Y eso es para que te diviertas. Lo bueno de ver espaldas en el juego. Pero bueno, aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden dejar un gran like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal picándole al botoncito de aquí abajo. Y también le puedes apretar a la campanita para activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo o esté en directo. Y sin nada más que comentarles, nos vemos hasta la próxima. Adiosillo, cara de pillos. Fin de la transmisión.